Buenos días, usuarios y usuarias de Zamora Televisión. Nos encontramos en el sector Las Mercedes de Villa de Cura en el proceso de actualización del Consejo Comunal del sector Las Mercedes. Con nosotros el profesor Julio Carrasquel. Bueno, ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Julio Carrasquel. En la actualidad tengo la responsabilidad, como por parte del Ministerio de la Comuna, la responsabilidad ya del proceso organizativo y bueno, y también estoy postulado en el área de Contraloría. Nos encontramos acá la mayoría de los voceros y voceras que están postulados en el día de hoy. La mayoría son puros voceros y voceros que por primera vez van a asumir una responsabilidad ante nuestra comunidad de Las Mercedes. Estamos en el sector Las Mercedes, la calle Jaime Bosch, en el preescolar Las Mercedes, donde se está llevando un proceso. Bueno, como ustedes pueden ver en sus cámaras, el proceso ha sido muy participativo, muy dinámico. El pueblo está consciente, la comunidad está consciente, la gente quiere cambio, la gente quiere que los voceros y voceras en esta nueva etapa, en este nuevo rol del Consejo Comunal, asuma su responsabilidad en las áreas para las cuales la comunidad hoy, 27 de abril del año 2014, están siendo electos por parte de la comunidad. Tenemos una población electoral de 912 electores, donde nos corresponde con el 30% legitimar pues que la comunidad a estos nuevos voceros pues que hoy asumen desde el momento de su elección, ya son voceros, entonces ellos van a asumir un rol protagónico en la construcción de en esta nueva etapa del poder popular. Entonces también por acá se encuentra una de las compañeras voceras que también quiere dar sus apreciaciones en cuanto al tema del funcionamiento, de la movilización de las personas. Muy bien, buenos días, mi nombre es Carlimer Rivero, estoy postulada en la unidad financiera, administrativa y financiera. Es un proceso en el cual estamos todos con muchas ganas, mucho ánimo de trabajar, estamos todos comprometidos por las mejoras para nuestra comunidad, buscando todos los beneficios y todos los voceros postulados. Tenemos muchas ganas de trabajar, queremos mejorías para nuestra comunidad y por eso estamos acá. La movilización ha sido la receptividad en todos la población, todos los compañeros han venido, han asistido y esperamos que así sea. La invitación está hasta las 4 de la tarde, pero siempre y cuando existan electores en la cola, aquí estaremos abiertos y esperando a todas aquellas personas que todavía están en su casa, le hacemos el llamado para que puedan asistir y señores, en mejoría y en pro de nuestra comunidad. Actualización de los consejos comunales. En este momento nos encontramos en el sector Camejo, el Simón Rodríguez, del municipio de Zamora. ¿Cómo has visto el proceso de esta actualización del consejo comunal? Bueno, la verdad es que nos sentimos muy complacidos con toda la comunidad, ya que se han abocado todos a votar y a hacer unas buenas elecciones el día de hoy. Hemos tenido bastante, como se puede ver, asistencia de los habitantes y han votado, han asistido a votar. ¿Cuál es la población votante? Tenemos una cantidad de población votante de 349 personas el día de hoy. ¿Hasta el momento cuántos han sufragado? Han sufragado como 100, 120 personas ya a esta hora. Estamos eligiendo 12, tenemos 12 comités de personas postuladas allá y ya por eso es que digo que estamos bastante contentos porque se ha abocado bastante la gente, porque ya tenemos hasta ahora 120 personas que han votado. Sí, hay comité de alimentación, hay comité de protección social, hay comité de hábitat y vivienda, hay comité de cultura y formación y ¿cómo fue que me... comunicación y comunicación información. Sí, allí está comité de salud, contraloría, la Comisión Electoral Permanente, todas esas. Tenemos 12 comités.
sector Francisco de Miranda 2 en la actualización de este Consejo Comunal. En este momento nos encontramos con la vocera de finanzas, Zoraida Páez. Bueno, aquí hoy realizando este, para activar los consejos comunales, principalmente aquí en Francisco de Miranda 2, ya que estamos vencidos, pues, entonces, buscamos maneras de realizar esta jornada para llegar a cabo los nuevos voceros que van a participar para el bienestar de la comunidad. ¿Cuál es el número de sufragantes aquí en este centro? 1040 más o menos aproximadamente son los que debieran de votar, pero ya ustedes saben que siempre no todo se da como es, pero hasta ahora vamos bien acá. ¿Cuáles son los diferentes comités que se están llevando a cabo acá? Bueno, tenemos el comité de cultura, alimentación, que es un comité principalmente que debiera estar en todos los consejos comunales. Tenemos el de cultura, finanzas, contraloría, deporte. Tenemos un buen equipo de comités de deporte acá que va a representar a ese comité, muy bueno, por cierto. También tenemos en sí tenemos casi la cantidad de comité que debiera requerir como importancia para el bienestar de la comunidad. ¿Y el de comité de comunicación e información? Mira, mami, ese sí no está en estos momentos activado acá. En el otro consejo comunal, sí. O sea, estamos haciendo la nueva activación. Bueno, no lo tenemos en este momento. Seguimos aquí en la actualización de los consejos comunales. En este momento nos encontramos en la parroquia de San Francisco de Asís, en el sector Caucahuita, donde se está llevando a cabo la jornada de actualización del mismo de este sector. Aquí nos encontramos con la señora Belis Antunes, de la Comisión Electoral. Veamos, ¿cómo ha visto usted el proceso del proceso de actualización? Bueno, ante todo es un mandato presidencial, ¿verdad?, que estamos cumpliendo a cabalidad, y el proceso ha sido muy participativo. O sea, ha fluido la gente, ha bajado la gente a votar muy, muy bien, con toda normalidad. De verdad que es importante, ¿verdad?, que participemos, porque ahí es donde se construye el poder popular. Tenemos una data de 442 votantes. Hasta el momento llevamos 100 votantes. Hago un llamado a la comunidad para que participe, ejerce su derecho al voto, para que tenga derecho a opinar, ya que si uno no participa no tiene derecho a opinar, y luchar por las necesidades de nuestra comunidad. Y este es el camino, no hay otro. ¿Cuáles son los comités que se están aperturando acá? Tenemos tenemos 13 comités. Tenemos el comité de vivienda y hábitat, tenemos también el comité de discapacidad, mesa técnica de energía, mesa técnica de gas, de tecnología, salud, cultura, deporte, ¿algo se me escapa? Comunicación, de verdad que sí. 13, aperturamos 13 comités, y de verdad que ha sido muy fluida la participación de la comunidad, de verdad que sí. Dime, amiga, ¿cuál fue ese trabajo que tú hiciste aquí como parte de esa comisión electoral? Bueno, buscar decirle a las personas para que participen, hacer censo, para elegir pues otra nueva junta, como se dice. Para el bienestar de la comunidad. María, tú como perteneciente a este comité de discapacidad, dime tú, ¿cuáles son esas, cuántas personas hay aquí en tu sector con discapacidad? Bueno,
mayormente hay como más de 20 y pico personas, ¿verdad?, que no han sido entrevistadas para eso, para que ellos tengan, ¿verdad?, un carnet que nosotros necesitamos. Necesitamos que le den silla de ruedas, camas, todos esos bastones. Entonces nosotros vamos a luchar para ver si obtenemos todo eso. Por medio de estas elecciones, que Dios quiera que se dé, ¿verdad?, y que todos trabajemos a ver que nos lleguemos a ese momento de conseguir lo que necesitamos. Estoy postulada para el Comité de Tierra Urbana. Bueno, me metí en este comité porque vi como una forma de ayudar a estas personas que necesitan una casita. Porque es necesario tener este comité en todos los consejos comunales. Pero vamos rumbo a una comuna, que es lo más importante todavía. Vamos rumbo a esa comuna y para allá vamos. Socialismo, patria, hasta la muerte. Seguimos aquí en la actualización de los consejos comunales. En este momento nos encontramos en la parroquia de San Francisco de Asís, la actualización del Consejo Comunal del Centro. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la presencia de ustedes aquí esta tarde. Bueno, la importancia es sencilla y simple. Se nos habla de la participación del poder popular en todos los eventos que tienen que ver, ¿verdad?, con la organización comunitaria, y para nosotros de verdad que esto es motivo de satisfacción y de orgullo. Debo hacer del conocimiento de que desde el año pasado aquí iniciamos una jornada maravillosísima con un grupo de 18 representantes de consejos comunales aquí en la parroquia, con la intención de conformar la comuna. San Francisco de Asís es una parroquia que está dividida en dos ejes, el eje este y el eje oeste. En este caso a nosotros nos compete el eje oeste, y en base a eso hemos venido trabajando. Tanto es así que la jornada del día de hoy, que la hemos venido ensayando y trabajando con la gente del Ministerio de las Comunas, Fundacomunal, donde, mira, les voy a decir, tenemos un promotor extraordinario que es el señor Mario Rivero, de quien nos sentimos sumamente orgullosos de contar con funcionarios como ese en las instancias del Poder Popular, porque son ellos la gente que nos da a nosotros la fuerza para seguir haciendo el trabajo que hemos venido haciendo en nuestra comunidad. Aparte de eso, debo decirles que es punto de honor para nosotros, no solamente todo este trabajo que hemos venido desarrollando, sino el consolidar el Consejo Comunal del Centro. Aquí hace poco más de 3 años se intentó y no fue posible, pero gracias a Dios y con el acompañamiento de las instituciones, hoy hemos podido lograr el éxito. En el día de hoy se están eligiendo en todo la parroquia de San Francisco de Asís 11 consejos comunales. 11 consejos comunales que han sido asistidos, que se han hecho sus asambleas comunitarias, informativas, y bueno, esta es la prueba. Esta es la demostración de que el pueblo sí quiere participar y que el pueblo sí cree en esta forma organizativa que son los consejos comunales, por supuesto, rumbo al Estado comunal. ¿Cuál es el número de votantes acá en este consejo comunal? Sí, exactamente, dentro de la última data que nosotros tenemos, tenemos un universo de electores de 592. Hasta esta hora de esta tarde han hecho uso del sufragio 105 electores. Arrancamos la jornada aproximadamente a las 9 de la mañana, ¿verdad? Porque siempre hay alguna situación que nos retrasa, pero iniciamos a esa hora y creo que vamos a lograr la meta. De aquí a las 4 de la tarde debemos tener 120 electores para cumplir con lo que nos exige la ley. Se van a encargar de dar el veredicto, el escrutinio, en la hora después de cierre, que serían a las 4 estaríamos cerrando ya la mesa electoral, y luego viene el conteo de votos. Luego viene el conteo de votos. Una vez que tengamos el conteo de votos, bueno, levantamos el acta y luego vamos a la elección. Vamos a rectificar la vocería del Consejo Comunal Simón Bolívar. Un paso más a la comuna oeste, Garabato, San Francisco de Asís, que está en construcción. Hasta allí vamos, y este es el Poder Popular en Acción,
Hoy día se encuentra el CNE de la mano con las comunidades, como lo pueden ver, está en participación, como lo dice la ley. ¿Cuál es la población votante? ¿Cuál es la población votante? 337 electores que están en la data según el registro electoral. ¿Cuánto han sufragado hasta el momento? Ya lo siento. 106. 106, que ya alcanza un promedio de como el 31-32% de la comunidad. Se ha pronunciado. ¿Nos puede explicar aquí para Zamora Televisión, para que las personas que están viendo ahorita el canal sepan cómo es el proceso, cómo se está votando aquí en el barrio Simón Bolívar? Bueno, sí, se vota así que la unidad administrativa financiera, bueno, se vota, son 10 personas que hay aquí y se vota 5 de las que cual usted sea su preferencia, pues. Igualmente de este lado. Y bueno, aquí la ejecutiva se vota como son 2 y aquí causa 3. Se vota una de cada una. Y así ejerce su derecho al voto. Buenas tardes, soy Stephanie Velázquez, desde aquí del barrio Simón Bolívar. Le voy a contar la historia de nuestro barrio. Un día como hoy, 27 de abril, fue fundado nuestro barrio en 1999. Y hoy estamos en las votaciones electorales del Consejo Comunal Simón Bolívar, con la finalidad de llevar a cabo una nueva estructura hacia la comuna, para llevar así el planteamiento que dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y siguiendo el lineamiento que ahora sigue nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Oye, amiga, ¿cuáles son de los proyectos que tienen aquí en nuestra comunidad, en esta comunidad, el barrio Simón Bolívar? Nuestra comunidad cuenta con unas danzas que se llaman Estrellitas de Simón Bolívar. Con la misión vivienda que ya en el gobierno anterior de la alcaldía de Zamora nos aprobaron. Y con muchos procesos más que venimos gestionando el nuevo Consejo Comunal. Aquí estamos la juventud presente en el nuevo Consejo Comunal que estamos eligiendo hoy, 27 de abril. ¿Qué llamado le haces tú a la juventud de todo el municipio de Zamora? Que se sumen a nuestra revolución, que la revolución es la revolución de todos, la revolución socialista que nos va a ayudar a impulsar todos nuestros proyectos a nivel, no nada más de Zamora, sino de todo Venezuela y de todo nuestro estado. Muchas gracias.